7 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, al considerar el informe del Buró Político sobre el proceso de construcción de alianza política electoral con el PSUV y con el Gran Polo Patriótico, acordó: 1. Encomendar al Buró Político la continuidad y conclusión del acuerdo político electoral con el PSUV y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, con base a las decisiones adoptadas por el 26 pleno del Comité Central y las condiciones políticas en desarrollo. En segundo lugar, encomendar al Buró Político la adopción de las decisiones que correspondan, según se vaya desarrollando el proceso político y la discusión de acuerdo, en cuanto a la necesidad de candidaturas en alianza parcial. O sea, el 27 pleno del Comité Central apunta y encomienda al Buró Político trabajar por la construcción de la amplia alianza patriótica nacional de carácter electoral. Ese es el elemento inicial a construir con el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y a la vez también le encomienda al Buró Político evaluar con base a cómo se estén dando los procesos y lo autoriza de que si existen estados donde el Buró Político considera que debe presentar propuestas distintas a la alianza, lo haga con plena autoridad encomendada o delegada por el Comité Central del Partido. Prioridad 1, alianza integral, alianza patriótica, unidad nacional de las fuerzas políticas y sociales, patrióticas y antiimperialistas, para obtener una inmensa victoria el 6 de diciembre. Ese es el objetivo, la meta fundamental, la orientación central encomendada o acordada por el 27 pleno del Comité Central. Sin embargo, como la política es dinámica, también se le entregan al Buró Político poderes para que evalúe la realidad y en los estados donde considere que es necesario presentar fórmulas distintas a la alianza integral, lo haga. O sea, porque obviamente el Comité Central consideró que no debía amarrarle las manos al Buró Político en una sola línea de actuación, porque la alianza integral no solamente depende del Partido Comunista, depende también de las demás fuerzas del proceso. Y va a depender, en consecuencia, y valga la redundancia, de cómo visualicen la necesidad de la unidad las demás fuerzas y cómo la visualizamos nosotros. Nosotros la visualizamos como una necesidad para la victoria popular, como una necesidad para construir dirección colectiva, como una necesidad que debe ser para avanzar en la dirección de defender, consolidar y profundizar las conquistas populares. En esa dirección nosotros enmarcamos la alianza político-electoral. Defender, consolidar y profundizar la conquista popular.